El Centro Regional de Planeamiento viene desarrollando importantes proyectos en los distritos más pobres de la región. En Julcán, la desnutrición crónica se encuentra en un 40% y urge tomar acciones para revertir esta problemática de salud. Asimismo, el ingreso per cápita ha caído en más del 50%. El ingreso por familia era de 208 soles, hoy llega a los 100 soles. Esa caída de más de 50%. Entonces tenemos como objetivo elevar los ingresos per cápita. Entonces ya tenemos el plan y estamos en plena fase de implementación. Actualmente están en formulación proyectos productivos, un proyecto productivo para mejorar la producción y la comercialización de la papa. Julcán produce papa. En Bolívar, donde se encuentran los cuatro distritos más pobres de la región, se tiene previsto mejorar la conexión vial. Otra provincia priorizada en la actualidad es la provincia de Bolívar. La provincia de Bolívar tiene tres distritos que están en los últimos, en los distritos, entre los 12 distritos más pobres del Perú. Son Mamamarca, Condormarca y Uncuncha. En Sánchez Carrión, Curgos, el distrito más pobre a nivel nacional, se está implementando el programa MAMA, que es un proyecto que tiene que ver con asistir, dar asistencia técnica usando tecnología de información y comunicaciones, celulares, radio, visitas, etcétera, a todas las madres gestantes y a todas las madres que tienen niños menores de un año, para acompañarles, para que, digamos, hagan todos sus controles a los niños. A nivel región La Libertad, solo el 5,5% de vías se encuentran asfaltadas, lo que equivale a unos 110 kilómetros. En ese sentido, el gobierno liberteño se ha propuesto, entre los años 2018 y 2021, asfaltar más de 900 kilómetros, es decir, el 46% de la interconectividad vial.